El pueblo entró a Twitter y votó. Primer proyecto país y nos vamos a Reino Unido. Y esta idea que nos cuenta Sudacas en su video y que han aplicado Sid Dean y Chef Panda también en Twitter, vamos a darle un poquito de contexto. Irlanda del Norte, pequeña porción de tierra con 1.9 millones de habitantes. La historia de este país no está exenta de las luchas entre protestantes y católicos, como en el derbi escocés. El fútbol de este país ha dejado nombres como el de George Best, el quinto Beatle. Según Beckenbauer, el mejor futbolista que nunca jugó mundial. Entre sus frases más populares se encuentran: una vez dejé las mujeres y el alcohol, fueron los peores 20 minutos de mi vida. Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal de Panda de FM y es un placer para mí presentarles este reto país, este proyecto país con Irlanda del Norte que vamos a comenzar jugando aquí en el canal. Y bueno, estoy muy contento por esto y les voy a pasar a resumir brevemente qué es lo que vamos a hacer, no solamente con Irlanda del Norte, sino con el equipo que elegimos también dentro de Irlanda del Norte para potenciar, para criar juveniles, para obviamente llevar a desarrollar a lo largo del tiempo en Irlanda del Norte una nación potencia dentro de lo que va a ser primero el fútbol europeo y después el fútbol mundial. Ese es el proyecto que tenemos aquí, que vamos a comenzar el día de hoy, y les voy a contar las primeras tres etapas, porque van a ser muchas etapas, si esto va a ser largo. Yo solamente les voy a actualizar temporada a temporada y en algún momento les voy a mostrar algún partido en particular de Irlanda del Norte, pero esto no lo voy a hacer sumamente continuo, ¿sí? Les voy a ir contando temporada a temporada cómo van las cosas, les tiraré alguna perlita en Twitter, @f-mpanda, por si me quieren seguir, y después obviamente vamos a ver algún partido importante que tenga la selección de Irlanda del Norte también aquí en el canal, y ojalá, si Dios quiere, comencemos con los directos, que es algo que tengo pendiente. La etapa número 1 es la que se viene ahora. ¿De qué consta la etapa número 1? Son 4 meses. En esos 4 meses que van a ir desde junio 2021 hasta septiembre 2021, vamos a encargarnos con la selección de Irlanda del Norte de escautear a la mayor cantidad de jugadores posibles, porque tenemos que disputar, justamente acá en el calendario lo vamos a ver, duelos por la clasificación al Mundial. Se viene el encuentro ante Suiza y ante Lituania. Y no venimos tan mal, ¿eh? Porque si bien perdimos con Italia 1-0, empatamos con Bulgaria 0-0. Esto lo hizo la IA. Esto fue mientras se creó la partida, porque la partida comenzó ahora en junio. Este es el primer día, el 21 de junio. Entonces estos encuentros aún se disputaron antes. Y ahora sí, con un punto, estamos ubicados dentro de lo que es el grupo C de la clasificación para el Mundial. En el cuarto lugar, con Suiza con 4 puntos, Bulgaria 2 puntos y Lituania último con 0. Italia con esos 9 puntos está absolutamente inalcanzable en la tabla de posiciones. Y lo que vamos a hacer es generar un scouting profundo en estos 4 meses, en la etapa número 1, para que Irlanda del Norte sea competitiva en los partidos que tiene por delante. Acá está claro que el rival a batir es Suiza y Bulgaria, ¿no? Acá está Bulgaria con quien empatamos y el equipo suizo que evidentemente tiene un nivel superior a Irlanda del Norte, pero no tenemos malos jugadores como para competir. Más adelante obviamente los vamos a estar presentando y vamos a ver cuál es el equipo inicial de esta Irlanda del Norte para enfrentar a Suiza y Lituania, que seguramente esa primera jornada va a estar más adelante en el canal. Pero vamos ahora con la etapa número 2. Dentro de la etapa número 2 con la selección está pelear lo más que se pueda para tratar de llegar aunque sea al repechaje, aquí a la repesca europea, dentro de lo que es la eliminatoria o la clasificatoria, como les guste más decirle, a el Mundial de Qatar 2022. Ese es el plazo que nos ponemos, obviamente, un año y medio de plazo, para ver si podemos pelear por un lugar en la repesca rumbo a Qatar, pero va a ser muy difícil obtener un segundo puesto con Suiza dentro del grupo y Bulgaria va a ser un hueso muy pero muy duro de roer, a ver si al menos podemos sacarle los 6 puntos a Lituania, que considero deberíamos estar un escaloncito por encima. Pero después también tenemos el tema a nivel de clubes. Les presento, aquí está el club elegido para esta partida, el Crusaders, ¿sí? De Irlanda del Norte. ¿Por qué elegí el Crusaders entre tantos equipos de Irlanda del Norte? Bueno, estuve repasando un poco lo que es la Danske Bank Premiership, que aquí le estamos viendo en este lugar, que tiene justamente 11-12 equipos que van a jugar entre todos 3 rondas y después hay una especie de playoff por el campeonato. Un formato bastante interesante el de Irlanda del Norte. Y bueno, dentro de los equipos que había para elegir, yo quería elegir un equipo profesional, no quiero empezar de la semiprofesionalidad, y hay solamente 4 opciones. Estaban por un lado Erlarne,
que como equipo profesional tiene unas instalaciones muy malas en comparación con el resto de los equipos profesionales de la isla. Estaba el Glentoran, ¿sí? El Glentoran yo no lo iba a elegir por motivos de que Glentoran fue un equipo que rechazó a Short Best cuando era juvenil, así que bueno, es por eso que no estábamos entre comillas políticamente de acuerdo con el Glentoran de aquí de Irlanda del Norte. Y después quedaban dos. Quedaba justamente el gran candidato a llevarse esta liga y a llevarse todo lo que es la competencia en Irlanda del Norte, que es el Linfield, el mejor equipo del país hoy en día, que lleva 3 campeonatos consecutivos. Y después justamente venía uno de los más ganadores, como el Crusaders, que es el que elegimos nosotros, que si bien tiene un poco de peor sistema de contratación de juveniles, tiene un buen trabajo en cuanto a instalaciones y a su vez evidentemente es un equipo que tiene historia, tiene una buena base. Me gustaba porque aparte es un equipo que estaba acostumbrado a ser el campeón y viene en horas bajas. Actualmente está considerado para terminar quinto en liga y en la realidad hoy el Crusaders se encuentra quinto en la liga de Irlanda del Norte. Y vamos a ir ahora sí para cerrar esto con la etapa número 3 en este video corto de presentación de Proyecto País. La etapa 3 es un poco más compleja, ¿por qué? Porque en la etapa 2 con el Crusaders, que no lo mencioné, la idea es empezar a posicionarnos en los primeros lugares durante un año y medio de lo que es el fútbol de Irlanda del Norte. Yo creo que con el potencial que tiene el Crusaders deberíamos aspirar a campeonar de aquí a 2 años, ¿sí? En la etapa 2 duraba un año y medio más o menos. Y después, finalmente, en lo que es la etapa 3, que va a durar de aquí al Mundial 2026, la idea es que el Crusaders empiece a ser un habitual de las competiciones europeas. Ese es el objetivo que me trazo. Tengo del 2021 al 2026 para hacer del Crusaders un equipo habitual en competencia europea, en fase de grupos de competencia europea. Quiero meter a Crusaders dentro de una fase de grupos de aquí a 2026. Son 5 años que tengo para potenciar a este conjunto norirlandés para empezar a entrar, aunque sea en la Conference o en la Europa League, a pelear en fase de grupos y hacer un habitual de la fase de grupos de aquí a 6 años. Pasando a Irlanda del Norte, este plan de 6 años pide que el equipo sea competitivo en todas las categorías. Yo me voy a hacer cargo de todas las categorías norirlandesas. Todo ese scouting, todo ese trabajo de scouting se va a continuar a lo largo del tiempo. Y la idea es que tanto en la sub-19 como en la sub-21, como en el plantel principal, sea competitivo en todas las categorías y busque y pelee por la clasificación a todos los torneos internacionales que se disputen a nivel europeo y a nivel mundial. Vamos a ver si de aquí al 2026 logramos plantearnos esa meta y por qué no pelear e ingresar, sí, en el lugar. Ahí sí quiero tratar de llegar al lugar de repesca para el Mundial 2026. Hay que ver también qué grupo nos toca, porque a veces las clasificatorias europeas son muy duras. Dicho esto, he presentado este proyecto País con Irlanda del Norte. Espero que les haya gustado. Pueden dejarme sus comentarios. Recuerden que también en la encuesta estaban China, Honduras, Togo. Si fallamos, vamos a ir en orden dentro de lo que es la encuesta. Si fallamos en Irlanda del Norte y nos rajan, bueno, la intención es ir al segundo lugar, que fue de Honduras. Sí, sería el siguiente proyecto país a plantearnos en caso de que las cosas en Irlanda del Norte no salgan bien. Y bueno, si les gustó este video, denle like. Pueden dejarme su comentario aquí en la cajita de algún país que les hubiese gustado también que formase parte de este proyecto país. O bueno, del equipo que les hubiese gustado que hubiese elegido en lugar del Crusaders. Y bueno, también obviamente todo lo que quieran decirme, por qué no, ahí abajo en la cajita escriben y comentan. Un beso grande, los quiero mucho, los veo en el próximo video. Chau, chau.